los pastos que están comiendo nuestras vacas. No se los vamos a permitir. Retírense, señores de Antamina, de modo pacífico. Queremos evitar desalojarlos. El Estado, lejos de ponerse de nuestro lado, de escucharnos pese a todas las cartas, en estos momentos posiblemente esté juntando a los policías para que haga su represión. No se los vamos a permitir ni al Estado. Señor Castillo, si no tiene dignidad para hacer valer el derecho y la voz de los pueblos, vea un paso al costado y márchese. No queremos que nos siga desilusionando. El Estado, el MTC, alguna vez en complicidad con Antamina se han adueñado nuestras tierras. El Estado, a través del Ministerio de Cultura, ha permitido que se lleven nuestros restos arqueológicos. Somos una comunidad milenaria, no somos una comunidad que ha nacido con la reforma agraria. Y tienen que respetarnos. Esta comunidad, incluso, ni en el virreinato nos hemos dejado subajar. Se han aprovechado nuestra nobleza. Tenemos más de 300 años de haber comprado estas tierras. Legítimamente somos dueños. Ni hemos pertenecido al incanato. Somos un pueblo originario. Y el Estado ha vulnerado nuestros derechos al meternos al saco de las comunidades campesinas sin haber hecho primero la consulta previa que exige la ley y el convenio 169 de la OIT. Hacemos un llamado, esto es urgente, señores. Cualquier responsabilidad de muertos, heridos o daños, que sepa el Estado que ellos son los responsables. Que sepa el señor Govitz que él es el responsable, no nosotros. Nosotros estamos cansados de buscar solución en ustedes, pero ustedes no nos están tomando en cuenta y piensan que esto es una broma. No se los vamos a permitir, señores. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! ¡Sin lucha, sí, no hay victoria! ¡Sin lucha, no hay victoria! ¡Sin lucha, no hay victoria! ¡Sin lucha, no hay victoria! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vamos, venimos avanzando! ¡Ya seguimos avanzando!